Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerde la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regales un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose. Y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza. Siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda, sin contar las buenas rolas pa' bailar. Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar. ¿Cómo te sientes, Lupita? Bien. ¿Ya? ¿Feliz? Feliz. ¿Nerviosa? Un poquito. Ahorita se quita los nervios. Espérate, Gracias a Dios por sus 15 años, el Señor que tome de bendiciones a sus padres, ya que a Dios le agrada mucho que son padres con él, y él derrama bendiciones abundantes sobre sus hijos, que diariamente le dan gracias por cada momento de su vida, por lo que el Señor nos concede cada día. Cada día que le damos gracias a Dios, que nos bendice y él nos protege. Entonces, esta acción de gracias es para ti una bendición de Dios, junto con tus padres, tus amistades, tus familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pasamos. Thank you.
Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la celebración de Acción de Gracias por esos 15 años que se han permitido hablar de lo que es su edad. Pidamos al Señor que en esta Acción de Gracias se regale abundantes bendiciones sobre esta festa de su hija y también sobre sus padres, sus amistades, sus amigos y familiares que la acompañan. Pidamos al Señor para que den bendiciones a cada uno de ustedes y que esta Acción de Gracias nos traiga muchas cosas buenas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, Jesucristo Señor, estén con todos ustedes. Reconociendo con mucha humildad los pecados, pidamos el perdón a Dios por todas las faltas que hemos cometido. Momento de silencio, un pequeño momento de conciencia, pide a Dios perdón por los pecados. Camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que la verdad ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros. Que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Eclesiástico. Estableció que los hijos respetaran a su padre y confirmó sobre ellos la autoridad de la madre. Quien honra a su padre paga sus pecados y el que dé gloria a su madre se prepara un tesoro. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos y cuando ruegue será escuchado. El que glorifica a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor da descanso a su madre y como su sueño y como a su Señor sirve quienes le dieron la vida. De palabra y obra honra a tu padre para que su bendición venga sobre ti, porque la bendición del Padre afirma la casa de los hijos, pero la maldición de la madre destruye sus cimientos. No te alegres de la humillación de tu Padre, pues su deshonra no es gloria para ti, porque la gloria de un hombre nace de la fama de su Padre, y es una deshonra para los hijos, una madre despreciada. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y mientras vive, no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, perdónate y no le desprecies tú que estás en plena juventud, pues la caridad para con el padre no será olvidada, te servirá como reparación de tus pecados. Palabra de Dios. Señor, en mi pastor, nada.
mansión será la casa del Señor por largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Del Santo Evangelio, según San Mateo. El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. En cambio, el que oye sus palabras sin ponerlas en práctica, es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos sobre la casa y esta se derrumbó con gran estrépito. Cuando Jesús terminó estos discursos, lo que más había impresionado a la gente era su modo de enseñar, porque hablaba con autoridad y no como los maestros de la ley que tenían ellos. Palabra de Dios. Pueden ser. No lo encontró el sentido de la vida hasta que toque fondo como espíritu. Que cuando malgastó toda la herencia de su padre, fue a buscar trabajo y dijo que pues, ser trabajador de alguna no era lo mismo cuando vivía en su casa con sus padres. El hijo consentido de sus padres. Y se dio que sus padres, si están tus padrinos, familiares, y amigos, me pregunto, ¿crees en Dios, Padre, que nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos dio la dignidad de hijos de Dios? ¿Crees? ¿Crees en Jesucristo, imagen perfecta del Padre, que nos ha liberado de nuestras ataduras y nos reúne a todos como hermanos? ¿Crees en el Espíritu Santo que nos une en el amor y nos da la fuerza, el ánimo para construir el reino de Dios en este mundo? ¿Quieres seguir a Cristo y vivir según el Evangelio? ¿Tienes ante esta comunidad cristiana comprometerte a vivir la fe que recibiste en tu bautismo? No sé si es hablar de una mente, no sé. ¿No? Es que a veces hace falta que nos platican, se hablan de lo que se necesita y lo que debes de traer. Pero son las pláticas con lo que nos ha pasado. Es como en el bautismo, se va a tocar, pues se les dice que lo que van a hacer, lo que van a hacer. Por el Papa y los obispos y sacerdotes, para que el Espíritu Santo los ilumine en su misión evangelizadora, oremos. Pidamos al Señor para que tome como modelo para su vida a Cristo el Señor, el amigo que nunca falla, oremos. Pidamos al Señor que escuche. Pidamos al Señor que
Guadalupe escuche en su familia y amigos y en todas las personas una maravilla que le ayude a vivir su juventud con ellos. Pidamos al Señor para que le conceda a Guadalupe Ortiga vivir sus deberes de ciudadana y cristiana con una actitud de servicio a la sociedad y a la iglesia, sobre todo a favor de los más pobres, oremos. Bendice a los padres y hermanos y amigos de Lupita y a todas aquellas personas que han colaborado en su formación y han hecho de ella una persona de bien, oremos. Que las naciones y sus gobernantes hallen el camino de la paz, respeten y ayuden a los más débiles y se unan a la construcción de un mundo más humano, oremos. Te pedimos por todos los jóvenes de nuestra parroquia para que los libres de los vicios y de los guardes en tu corazón, oremos. Ahora vamos a hacer la oración. Señor Padre, bueno, te doy gracias por estos 15 años que me has regalado, por todo lo que he recibido de ti en cada instante, mi vida, por mis padres, por mis hermanos y por el amor con que me has tenido. Te doy gracias con el don de la vida que me has dado. Por llamarme hija tuya y por el amor que me tienes. En esta vida tan especial para mí, entrego mi vida a la Virgen María para enseñar a vivir como hija de Dios. Madre mía, te confío mi juventud, ayúdame a vivir según los valores humanos y cristianos para vivir mi vocación en la Iglesia y la Sociedad Santa María de los 15 años. Acompáñame en mi vida para que tú me enseñes el camino de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a pedir a los papás de Lupita que lleguen su bendición. Ustedes saben que hace tiempo usted sigue usando. Los papás siempre bendecían a sus hijos cuando ellos iban a irse de la casa, a trabajar, a estudiar o pasear de viaje. Siempre los papás tienen de dar la bendición a sus hijos para que pues, no les pasaran por el camino y llegaran bien y estuvieran bien a donde ellos iban a radicar, eso por estudio, por trabajo. Dice, cuando un hijo va a realizar un viaje largo y lejano, sus padres le dan la bendición. Hoy los padres de Lupita le van a dar bendición a ese camino que ella inicia una etapa nueva de su vida y aprenderá a caminar sola, valiéndose por sí misma como una mujer, asumiendo sus obligaciones. Por eso sus padres le van a dar la bendición al iniciar este largo viaje por el camino de la juventud. Y aquí cualquiera de ustedes, papá, para la mamá. Amiga, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Jesucristo y la Virgen María te lleven de la mano, cuidándote y protegiéndote en el recorrido que inicias hoy, los caminos de la juventud. No olvides las enseñanzas que recibiste de nosotros, tus padres. No olvides el cariño que te dimos en el hogar que te vino a hacer. Hoy te entregamos al servicio de Dios y de la sociedad. Solo recuerda una cosa, tus padres te queremos mucho. Ahora, respuesta. Me han favorecido mis queridos padres
mí que soy su hija y su seno nací he vivido. Les pido a todos, rezan por mí, para que sea fiel a Dios y a mis padres, para que no equivoque el camino y que sea un luz para la humanidad. Para la humanidad. Amén. Pues bien. Es importante esto, porque ella va a iniciar un camino a lo largo de toda su juventud. Ella apenas va a iniciar a vivir, porque ella pues, es una joven, no es joven todavía, adulta, es una adolescente todavía. Entonces ahí, a los 15 años a veces es cuando los hijos se presentan a la sociedad, pero no son adultos. Apenas inicia ese camino de la juventud. Ustedes saben que la relación de un padre de familia es muy valiosa, muy importante, porque te dan un hijo que es carne cercana, es el que se observa. Y lo mismo sucede en la escritura, que la relación de los papás, la relación de los profetas, la relación de los sacerdotes de la antigua ley, es una bendición de Dios al pueblo, o a la familia, o a la persona a quien se le bendice. Pero el cuerpo, el pueblo, y el sacerdote. Thank you.
y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Ya porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros, de Trine nunca se olvida de su tierra Zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, del maestro siempre me acuerdo. Su vicio son las charreadas, jaripeos y cabalgantes. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.